Hello children, good morning everybody, good morning Nemia, Zurico, ¿quién más está por ahí? Samantha, Luana, Jornela, Nathaniel, Argentino, Adriano Liberato, Fabiano, Aitana, Elisa, Angeli, Yasumi, good morning. Okay, so here we have some pictures, we have 8 pictures, okay, tenemos 8 imágenes. I want you to tell me what can you see. What can you see in the pictures? A ver, miren las imágenes, me dicen qué es lo que pueden ver. Yes? A ver, por ahí, any volunteer? Raise your hand. ¿Qué es lo que ven en las 8 imágenes que tenemos? Nathaniel. Yes. Nathaniel. Ajá. I can hear you, Nathaniel, no te oigo. Está activo el micrófono, está activado, pero no te digo. A ver, vamos a ver si puedes escuchar la animación. Jornela, a ver, tú enciende el micrófono para ver si está fallando, no lo escucho yo. Sí, profesor. Así escucho. Nathaniel, reinicia tu audio, si no vuelve a conectarte para que funcione, ¿ya? Ok. Jornela, what can you see in the pictures? ¿Qué puedes ver en las imágenes? Puedo ver una chica nadando. Ok, una chica nadando, yes. A ver, vamos a ver qué más me dice que puede ver. Argentino, what can you see in the pictures? ¿Qué puedes ver? Jornela dice que ve una chica que está nadando. Ok, what about you? Un hombre que está cocinando. Ok, un hombre que está cocinando, good. A ver, Adriano Liberato, what can you see? Liberato, what about you? What can you see? Liberato, yes. A ver, su Jornela dice que ve una chica nadando. Argentino ve un hombre que está cocinando. Liberato, what can you see? What about you? Los señores que están bailando. Yes, good. Están bailando también por ahí, good. A ver, ahora le preguntamos a Nemías, what can you see? Nemías. Un hombre surfeando. Un hombre surfeando, yes, surfeando. Good. A ver, ¿alguien más ve otra cosa distinta? Por ahí un hombre surfeando. Nathaniel, ahora sí, Nathaniel. What can you see? Uy, Nathaniel, no te escucho, no se oye tu audio. A ver, pide ayuda por ahí alguien, quizás el micrófono no está enchufado tus audífonos o algo. Yes. ¿No? A ver, pide ayuda por ahí a alguien en casita para que te ayude para poder escucharte, ¿yes? ¿Pero tú sí me oyes? Nathaniel sí me oye, pero no se logra oír. A ver, por ahí a ver si te pueden ayudar, ¿yes? Elisa, what can you see? Una chica que está cantando. Una chica cantando, good, excellent. Sumi, a ver dónde está Sumi, acá está. Yes, Sumi, what can you see? Un niño patinando. Una niña patinando. Ok, una niña que está patinando. Very good. Ajá. A ver. Here. Ok. Aitana, what about you? What can you see? Un chico que está surfeando. Un chico que está surfeando. Excelente. Ok, entonces, ¿qué en general, qué es lo que estamos viendo en las imágenes? What can you see en todas las imágenes? A ver, vemos que alguien está cocinando, alguien que está bailando, nadando, surfeando, patinando, cantando. Ok, en general, ¿qué cosas serán esas imágenes que estamos viendo? A ver, nadar, cantar, bailar. Por ahí también vemos, por ejemplo, a Supergirl. Yes, ¿qué está haciendo ella? Volando. Nathaniel, tu audio no se oye. Está activo, pero no se oye. A ver, de nuevo, reinícialo. Yes. Entonces, ¿qué cosas serán estos? Por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes pueden cocinar? ¿Yes or no? ¿Pueden cocinar ustedes? O quizás, ¿ustedes pueden nadar? ¿Yes or no? ¿Pueden nadar? A ver, vamos a preguntar a alguien de ustedes. Le preguntamos a Fabiano. Fabiano, ¿tú puedes nadar, Fabiano? Yes. Yes. ¿Puedes cocinar? Yes. ¿Y puedes volar?
No. No, ok, yes. Entonces, el día de hoy, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar sobre abilities. Abilities, habilidades, cosas que podemos o no podemos hacer. Por ejemplo, muchos de nosotros sí podemos, quizás, podemos nadar, otros podemos cantar, pero creo que ninguno de nosotros podemos volar, fly, ¿ok? Yes. Entonces, today we're going to talk about abilities. Vamos a hablar sobre habilidades. Vamos a decir qué podemos y qué no podemos hacer. Yes. So pay attention. For example, here we have a picture. Dice, Tony is the boy, is the man. Y Tony es el chico que está aquí en la imagen. Tony can swim. Tony can swim. Yo estoy diciendo que Tony puede nadar. Yes. Another example. I can play the guitar. I can play the guitar. Yo puedo tocar la guitarra. I can play the guitar. Yes, we have another example here. Wait, please. Okay, we have another example. They can jump. They can jump. Okay, ellos pueden, ¿qué cosa hacer? They can jump. Saltar, ellos pueden saltar. Si se dan cuenta, en cada una de estas oraciones hay algo similar. Hemos usado una palabrita que es la misma para cada oración, para decir qué es lo que pueden hacer. A ver, ¿quién se dio cuenta de ello? ¿Quién me dice qué palabrita usé para decir qué pueden hacer todas estas personitas que te mostramos? A ver, Elisa. Cat. ¿Elisa? Cat. Cat. Ok, a ver, ya estás por ahí, está cerquita. A ver, ¿quién me dice, qué palabrita usé para decir qué cosa podemos hacer? ¿Yes? Angeli ya lo dijo por ahí. A ver, ¿alguien más? A ver quién me lo dice. Argentino, a ver, argentino. Can't. Very good, argentino, excellent, yes. Cuando yo quiero decir que una persona, un animal o alguien en general puede hacer algo, usamos qué palabrita, usamos can. Pay attention, please. ¿Recuerdan ustedes los personal pronouns? Yes, I, you, we, they, he, she, it. Yes, ok. Todos ellos van a trabajar con esto. Pay attention, look at here. I can, yo puedo. You can, tú puedes. ¿Qué más tenemos por aquí? He can, él puede. She can, ella puede. It can, un animal quizás puede hacer algo. We can, nosotros podemos. Or you can, ustedes puedes. Pueden, sorry. Entonces, cuando queremos decir que alguien o algo puede hacer alguna cosa, alguna actividad, alguna acción, usamos el verbo, la palabrita que se llama can. Okay, everybody repeat after me, please. Can. Can. A ver, quiero escucharlos ustedes. Can. Yes? Entonces decimos, I can, you can, he can, she can, it can, and we can. I'm sorry, me faltó uno más. They can. Yes? Entonces, cualquier pronombre personal, cualquier ya sea yo, tú, él, ellos, nosotros, ustedes, van a trabajar siempre con el can. Así de sencillo. Y luego ya va cualquier verbo, por ejemplo, bailar, cantar, jugar, reír, etc. Pay attention. A ver, aquí tenemos, for example, parrots can talk. Los loros pueden hablar, pueden conversar. ¿Ustedes han visto que algunos loros sí pueden hablar? Yes. Parrots can talk, like people, como las personas. A ver, uno más por aquí tenemos. Okay. We have kangaroos can jump. Kangaroos can jump. Los canguros pueden saltar. We have another example. Humans, los humanos, ¿qué podemos hacer los humanos? Can jump too. Ok, los humanos también podemos saltar, yes. Like this man, como este hombre de la imagen. Humans can jump too. Ok, another one. We have a cheetah. Ok, cheetahs can run very fast. Ok, también pueden correr súper rápido. Cheetahs can run very fast. Ok, but we have also this. Some people, algunas personas, can run very fast too. También podemos correr muy rápido. O también pueden correr muy rápido. Yo no puedo. I can. Yes? Entonces,
cualquier pronombre personal, ya sea I, you, we, they, he, she, it, siempre para decir que puede hacer algo, usamos el can. Can, la C, la A, la N. Can. ¿Yes? Así de sencillo, a ver. Dolphins can swim. Los delfines pueden nadar. What else? We have many people, muchas personas, can swim too. También pueden nadar. Good. Pero ahora, cuando yo quiero decir que alguien no puede hacer algo, ya no usamos el can. Ahora usamos uno similar. Pay attention. Lo cambiamos el can por un can't. Can't. Can you see? Le aumentamos nada más el apóstrofe y la T. ¿Ok? Sería entonces, I can't. Luego sería, you can't. He can't. Lo tenemos al lado derecho de su pantalla. ¿Ok? She can't. It can't. We can't. And they can't. ¿Ok? Entonces, para decir que yo no puedo hacer algo, tú no puedes hacer algo, usamos ahora el can't. Can't. Nada más le aumentamos la T al final, la N, sorry, el apóstrofe y la T. Can't. ¿Yes? ¿Notan la diferencia? Uno es can y el otro es can't. Can, can't. ¿Yes? A ver, vamos a ver algunos ejemplos. For example, como les dije, utilizamos el can para decir lo que no podemos hacer. I, you, we, they, he, she, and it van a trabajar con can't. Okay, igual, no cambia nada, no va a cambiar el he, el she, it con otro, sino todos trabajan con lo mismo. Por ejemplo, si yo quiero decir, yo no puedo cantar, yo diré, I can't sing. Si yo quiero decir, nosotros no podemos cantar, diré, we can't sing. Y si quiero decir, él o ella no puede cantar, por ejemplo, diría, he can sing, she can sing. O quiero decir, ella no puede tocar la guitarra, she can't play the guitar. She can't play the guitar. Ella no puede tocar la guitarra. Así de sencillo. Nada más ponemos el can't antes del verbo. A ver, vamos a ver algunos ejemplos. Parrots can't swim. Los loros no pueden. ¿Qué cosa no pueden? Swim. Nadar. Parrots can't swim. Okay. Yes, we have another one. Kangaroos can talk. ¿Los canguros pueden hablar? Yes or no? No, right? Okay, we have another. Dolphins can't run. Los delfines no pueden correr. Okay, can't run. The elephants can't jump. Jump. Los elefantes no pueden, ¿qué cosa? Saltar. Good. Sorry. Entonces, aquí tenemos para decir que no podemos hacer alguna acción o no podemos hacer algo, usamos can. Y ahora, ya, eso es así de sencillo, así de rápido, ¿ok? Cuando podemos hacer algo, usamos can, y cuando no podemos, can't, can't. Pero ahora, si yo quiero preguntar si alguien puede o no puede hacer algo, ¿cómo hacemos las preguntas? The questions, ¿ok? Pay attention. Nada más cambiamos el orden. Al inicio ahora va a ir el can. Si antes decía yo puedo, decía I can. Si quiero hacer una pregunta, cambio el orden. Pay attention. Can I? Digo, can I? Yes. Si antes era you can, ahora digo, can you? Okay. Y las respuestas, ¿cómo pueden ser? Yes, I can. O no, I can't. Si la respuesta es yes, usamos can. Si la respuesta es no, es can't. Con el apóstrofe y la T. Ahora, si antes yo decía, he can, él puede, para hacer la pregunta cambio el orden, voy al inicio y pongo el can. Can he? Si antes era she can, ahora será can she? Y finalmente tenemos también el it can, pasará a ser can it? Yes. Y la respuesta igual, decimos yes he can, yes she can, yes it can, o si fuera negativo usamos el can't. No he can't. No, she can't. Or maybe, no, it can't. ¿Ok? Así de sencillo. Nada más usamos el can y el can't. Nada más. No cambiamos nada más aquí. Es muy sencillo. A ver, Sumi me está levantando la mano. Sumi. Sumi, te escucho. Profesor, ¿y si nos gusta así medio?
No, this is for abilities. No es para gustos, sino es para habilidades. Si es que puedes hacer algo. Por ejemplo, si yo te pregunto, ¿tú puedes volar? Can you fly? ¿Qué me dirás? Yes or no. No me vas a decir, no, más o menos puedo volar. No, me dices si es que sí puedes o si es que no puedes. Si puedes, me dirás, yes, I can. Si no puedes, dirás, no, I can't. Can't, con T. ¿Ok? Lo mismo pasa con we can. Para hacer una pregunta, cambiamos. Can we? ¿Ok? Nada más cambiamos el orden. Para you can igual. Y para they can, también cambiamos el orden. Sería, can they? Y la respuesta también es igual. Siempre va a ser yes con un can y no con un can't. Can't. Así de sencillo. A ver, vamos a ver algunos ejercicios por aquí. Tenemos. Can dolphins swim? A ver, ¿qué estoy preguntando? Can dolphins swim? ¿Los delfines pueden nadar? Yes or no? Yes, they can. Sí, ellos pueden. Yes, they can. We have another. Can elephants jump? Can elephants jump? ¿Los elefantes podrán saltar? Yes or no? Can elephants jump? No, they can't. They can't. No, they can't. No, ellos no pueden. No, they can't. Okay, another. Can kangaroos fly? Kangaroos fly? ¿Los canguros pueden volar? Yes or no? No, okay. So we say, no, they can't. No, ellos no pueden. No, they can't. No, ellos no pueden. Okay. Ahora, can parrots talk? Dijimos, los loros podían hablar? Yes or no? Yes, we can say yes. Yes, they can. Sí, ellos sí pueden. Los loros son los animales que sí pueden hablar. Si dicen, hola, hello. Anyway, okay. Yes, they can. So, a ver, Sumi está levantando la mano. Sumi, ¿dónde está yo, Sumi? Tell me, Sumi. Profesor, pero hay otro que pueden hablar o no. ¿Cómo dice Sumi? No te escuché. ¿Sumi? ¿Hay otros loros que no pueden hablar, profesor? ¿Existen esos loros? ¿Loros que no pueden hablar? Los loros tienen la habilidad de sí poder imitar sonidos humanos. Sonidos humanos, de animales, imitan como si hablaran. En realidad no hablan como tal, pero sí pueden pronunciar palabras. ¿Yes? Ok, a ver, venimos con algunos ejercicios para ver si han prestado atención. Y este ejercicio va para Samantha. Samantha, you have to answer the question. Can a lion jump? Samantha, ¿un león puede saltar? Yes or no? Yes. Well, tenemos dos opciones. Yes it can or yes they can. ¿Cuál será la respuesta correcta? Can a lion jump? Si hablamos de un león, yes. ¿Qué más? Yes. It can. Very good. Entonces decimos, yes, it can. Very good, Sammy. Presten atención. Si hablamos de un animal, recuerden que cuando hablamos de un animal, de un objeto, de un lugar, es como si usáramos el pronombre personal it, porque es un animal. Si fueran ya varios animales, es como si trabajáramos con they. Recuerden, esto ya lo hicimos hace varias clases anteriores. Ahora, can tigers read a book? ¿Los tigres podrán leer? Yes or no? A ver, tenemos ahí dos posibilidades. No, we can't o no, they can't. Y esto es para, a ver, esto, this is for Xinhu. Can tigers read? What is the answer? No, we can't o no, they can't. No, they can. Very good, Xinhu. Excellent. No, they can. Congratulations. Yes, porque hablamos de los tigres, plural. They, de ellos, de los tigers. Okay, very good, Xinhu. Another one. Ahora, can a monkey, run? ¿Un mono podrá correr? Yes, it can or no, it can. This is for, a ver, este va a ser para... Yurnela, can a monkey run? No, it can. ¿Los monos no pueden correr? No, it can, or yes it can. Yes.
Yes. It can. They can. Very good. Yes, it can. Excellent. Congratulations. Yes, it can. Los monos sí pueden correr. Yes, it can. A monkey. All right, we have another one. Can zebras run fast? Yes or no? A ver, dicen, ¿las cebras podrán correr rápido? A ver, yes, this is for Luana. Can zebras run fast? Yes, they can. Or yes, they can. What is the answer? They can. Yes, they can. Number one or number two? Number. Tenemos ahí dos. Number two. A ver, vamos a ver. Correct, excellent. Yes, they can. Si se dan cuenta, en la primera respuesta está mal estructurada. Porque dice yes, aunque ya se iba muy bien, they, pero dice yes, they can't, con el apóstrofe y la T. Y el can't, así con apóstrofe y T, es negación, negative, no yes. Es cuando usamos el no. Okay, entonces estaba mal esa. Very good. Another one. Ahora, you have to complete the question. Ahora tienen que completar la pregunta. A ver, dice, ¿can giraffes o can a giraffe run? Okay, ¿cuál será la opción correcta? ¿Jirafas o una jirafa? Okay, you have giraffes or a giraffe. Si se dan cuenta, tenemos una respuesta. Dice, yes, it can. Yes, it can. ¿Hablamos de un animal o de varios animales? A ver, a volunteer, please, para que me complete esta oración. Argentino. A ver, argentino. ¿Cómo sería la pregunta? A giraffe. A giraffe. A giraffe, dice argentino. A ver, vamos a ver. And the question is... Correct, very good. Tenemos entonces, ¿can a giraffe run? ¿Una jirafa puede correr? Yes, it can. Sí, sí puede. Okay, good. Ahora, another one. ¿Cómo será? ¿Can elephants jump or can an elephant jump? Tenemos la respuesta, dice, no, they can't. And this is for Nathaniel. A ver, Nathaniel. Yes, Nathaniel. Ajá. Number one or number two, Nathaniel? Elephants or an elephant? One. A ver, vamos a ver. Excellent. So we say, can elephants jump? ¿Los elefantes podrán saltar? No, they can. Okay, good. We have another. Can a rhino fly? ¿Un rinoceronte podrá volar? ¿Cuál será la respuesta? Dice, no, it. ¿Será it can't or it can? And the question is for... aquí me faltó preguntarle, a ver, por ahí me faltó preguntarle. Isaí, encienda sus camaritas que no los estoy viendo. Isaí. Voy a encender mi cámara. ¿Can a rhino fly? Isaí. Can. ¿Sería, cómo sería la respuesta? No, it. No, it. No, it can't. Can't, can't. Okay, very good. No, it can't. Si te está diciendo que no, la respuesta, la única respuesta posible es can't. Porque es una negación, negative. Yes. Very good. A ver, uno más. Creo que por aquí tenemos más. Ahora, can hippos drink water? Drink water? Yes, they. Okay, the answer, yes, they. And this is for, ¿qué me falta preguntarle? Zurico, yes, they. ¿Será can't or can? Can't. Can. A ver, vamos a ver. Yes, they can. Yes, they can. Please, encendemos las camaritas porque no estoy viendo algunos. Ok. Uno más. A ver, ahora está un poco más difícil. ¿Cómo será lo de aquí? ¿Cómo será? ¿Can a beer run or can it run? A ver, ¿qué me dice esto? Tenemos can a beer o can beers. Bears, sorry, bears. And this is for... Este va a ser para... ¿Qué me faltó? ¿Quién no le he preguntado? Fabiano.
Fabiano, a ver, ¿cómo sería la pregunta y la respuesta para este ejercicio? Look at the picture, miramos la imagen y hacemos... ¿Cuál es la pregunta y cuál es la respuesta? Can... Fabiano, can... Can a bear. Okay. Can a bear, un oso, a bear, o será can bears? Can bears. Okay, can bears, ¿qué más? Yes. Run. Ah, no. Yes, yes, can bears run. ¿Y la respuesta cómo será? Yes. Yes, they can. Yes, they can. Very good, Fabiano, excellent. Can bears. Number two. Good. Can bears run? ¿Los osos pueden correr? Yes, they can. Sí, sí pueden. Okay, very good, ellos pueden. Another one. Listen. Can an eagle fly? Can an eagle fly? Yes or no? A ver, we have two possible answers. Yes, they can, or yes, it can. This is for Nehemías. A ver, presta atención. Can an eagle fly? The answer is... Nehemías? Yes, it can. Yes, it can. Excellent. Yes, it can. Can. A ver, todos repiten conmigo para que hagamos bien la pronunciación. Decimos can. Cuando es una habilidad, cuando decimos que sí se puede, decimos can. Can. Okay. Can, no, no vamos a usar can. Ya usamos can. Y cuando decimos que no podemos hacer algo, usamos can't. Can't. Can you listen? Yes. Entonces, una es can y la otra es can't. Can't. Okay, son dos distintos. Can, can't. Can, can't. Yes. Okay, very good. Entonces, lo que vamos a hacer, como ya hemos practicado, que creo que ya todos lo saben. Wait, please. Vamos a sacar las hojitas, los que tenemos. Los que tienen la hojita. Los que no, luego lo vamos a poder hacer. Todavía tenemos tiempo, don't worry. Déjenme que busque la hojita, ¿no? Está por aquí. Entonces, recuerden, cualquier pronombre personal, any personal pronoun, ya sea I, ya sea you, we, they, he, she, or it, siempre va a trabajar con el can, si es de manera afirmativa, si decimos que podemos hacer algo, o con el can't, si decimos que no podemos hacer algo. Please wait a minute. A ver, vamos a poner aquí un ratito para poder... Good. En la primera hojita que les he enviado, los que tienen hojita y los que no, aquí lo pueden ver también. En la primera hojita que les envié, tienen la explicación que acabo de hacer con las diapositivas. Tenemos, a ver, oraciones afirmativas, affirmative sentences. Al lado izquierdo lo tenemos, pero lo voy a marcar para que lo puedan ver. Affirmative sentences, we have this. A ver, aquí está. El primer cuadrito del lado izquierdo aquí, este de aquí, tenemos affirmative, como les dije. Cualquier pronombre personal, cualquier persona, yo, tú, él, ellos, etc., siempre trabajan con el can. Dice, I can speak English, you can ride a bike, he can drive a car, she can play the guitar, it can swim, we can play football, you can see the stars, or they can dance. ¿Ok? Todos trabajan con el can. Ahí lo ven, es color green. ¿Yes? Ahora, si usamos oraciones negativas, negative sentences, ¿qué usamos? Ya no usamos el can, sino usamos el... Can't, ahí lo tienen también, dice, I can't speak French, you can't ride a horse, he can't drive a truck, ok, dice, she can't, you can't, we can't, you can't, they can't, ok, las negaciones usamos el can't, ahí lo tienen con color rojo, yes, y finalmente, para hacer las preguntas, como también yo lo había explicado, cuando queremos hacer preguntas, lo único que vamos a hacer es cambiar el orden, el can, ahora va al inicio. Si antes decía, por ejemplo, they can speak Spanish, ellos hablan inglés. Para hacer la pregunta, cambié el orden, lo pueden ver ahí. Ahora será, can they speak Spanish? ¿Ellos pueden hablar inglés? Can they speak Spanish? Digo, si la respuesta es sí, digo, yes, they can. Sí, ellos pueden. Yes, they can. Si digo, no, ellos no pueden. No, they can't. No, they can't. Ok, así de sencillo. Lo mismo pasa con el I, con el you, el we, el they, el he, el she y el it. Decimos yes, cualquiera de esos pronombres con el can, or no, cualquiera de los pronombres con el can't.
No es muy difícil, eso está muy sencillo. Y aquí lo tienen igual en las hojitas. Los que ya sacaron lo pueden ver, los que no, y luego lo van a poder ver. Aquí el video va a quedar grabado para que puedan desarrollar sus hojitas. ¿Yes? Ok. Tenemos lo siguiente. A ver, pay attention. First exercise. El primer ejercicio tenemos esto. Ahora vamos a ponerlo más pequeño. Ok, tenemos lo de aquí. Dice, read about Sarah. You have to read about Sarah. And tick what she can do. Ok, vamos a leer sobre Sarah. Aquí tenemos un pequeño texto. We have a text. Y vamos a marcar, vamos a poner un aspita, ok, a tick, en las cosas que Sarah puede hacer. What she can do. And cross, y hacemos una X, en las cosas, what she can do. En las cosas que ella no puede hacer. For example, a ver, listen to me. Yo le voy a ayudar a leer el texto. Yes, it's very... very short. Dice, hi, I'm Sarah. Lo tenemos al lado izquierdo, ahí tienen el texto. Hi, I'm Sarah. What can I do? What can I do? Okay. Ismael, no hagas bulla. Ay, Dios. Están haciendo bulla por acá. Anyway, what can I do? I can read music. I can read music. And I can play the piano, dice. Yo puedo leer música, ok, yo puedo leer música. And I can play the piano. Y puedo tocar la guitarra. Sorry, el piano. I can play the piano. But I can't, pero no puedo. ¿Qué cosa no puedo hacer? But I can play the guitar. But I can't play the guitar. Pero no puedo tocar la guitarra. I can't sing. No puedo. ¿Qué dice no puedo? Cantar, I can sing, but I can dance, pero puedo bailar, but I can dance. ¿Qué más nos dice Sarah? A ver, she says, I can't swim, I can't swim. No puedo nadar, or ride a horse, o montar un caballo. Okay, entonces aquí en el pequeño texto tenemos algunas cosas que Sarah puede hacer y otras que no puede hacer. Ya saben, cuando dice can, la C, la A, la N, es las cosas que puede hacer. Y cuando ella dice I can't, con la, el apóstrofe y la T, son las cosas que ella no puede hacer. Entonces van a leer el texto y con su lápiz van a marcar donde dice aquí en este lado, pero lo voy a poner para que lo vean. Van a ponerle un tick, una aspita a las cosas que Sarah puede hacer y van a ponerle a cross, ok, una marquita, una X a las cosas que Sarah no puede hacer. For example, dance. Can Sarah dance? ¿Sarah puede bailar? Yes or no? A ver, ahí lo vamos a leer en el texto. A ver dónde dice Sarah. Dance. Yes. Entonces en este caso sería yes, porque aquí lo tenemos. Pay atención, dice acá Sarah. I can dance. Ahí lo tienen. Sara dice, yo puedo bailar. Entonces ustedes lo que van a hacer, cogen su lápiz y pondrán a tick, like this. Yes. Ahí está. Ok. Leo dice, play the guitar. Can Sarah play the guitar? Yes or no. Ahí leen el texto. Si dice I can, pondrán un tick. Si dice I can't, pondrán a cross. Una X. Yes, entonces vamos, tienen... Ya examinen un minuto para hacer esto, ¿ok? Tenemos un minuto para hacer eso, no está muy difícil. Remember, nos volvemos a conectar cuando termine esto, cuando se salgan, nos volvemos a conectar, ¿ya? I can't play the guitar. Entonces, Sarah no puede tocar la guitarra. Lo que van a poner en vez de un kick, ahora van a poner across, like this. Así. Hacen lo mismo con play the piano, read music, ride a horse, sing, and swim. Leemos ahí el texto y vamos a ir colocando lo que Sarah puede hacer con un tick y lo que no puede hacer con a cross. ¿Yes? Y eso es todo. A ver. Ahora, cuando ya hayan terminado de poner todas las cosas que Sarah puede hacer, what she can do, y todas las cosas que ella no puede hacer, what she can't do, ahora, en la segunda columna de este cuadrito, y bueno, la tercera columna, dice you, dice tú. Ahora, ¿qué cosas puedes y no puedes hacer? Vas a hacer lo mismo. Por ejemplo, dance. ¿Ustedes pueden bailar? ¿Yes or no?
Si es que sí pueden bailar, ¿qué van a hacer? Van a coger entonces también su lápiz y van a poner así. Si pueden hacerlo, pondrán a tic, pondrán una aspita. Si es que no pueden bailar ustedes, ¿qué pondrán? En vez de una aspita pondremos across, like this, pondrán así, una X. ¿Yes? Y lo mismo para lo demás, para play the guitar, play the piano, read music, ride a horse, sing or swim. ¿Ok? Y eso es todo. A ver. And finally, cuando ya hayan terminado de llenar todo el cuadrito, dice you, ahora van a hacer lo mismo, pero con un compañero, pero en este caso, como no estamos en el aula, con un familiar. ¿Yes? Si está mamá, papá, un hermanito, un primito, alguien por ahí, van a hacer lo mismo. Le van a preguntar si es que puede hacer esas cosas y van a marcar con a tick or a cross si es que pueden o no pueden hacer la cosa, esas cosas. Por ejemplo, dance. Si está ahí mamita, our mother, le preguntaremos, mamá, ¿puedes, can you dance? Si te dice yes, pondrás a tick. Luego le preguntas, mother, can you play the guitar? ¿Puedes tocar la guitarra? Si tu mamá dice que no puede, pondrás entonces aquí a cross, like this. Y así van a llenar todo el cuadrito. Solo vamos a poner ticks, aspas, o pondremos cross, unas X, para lo que no se pueda hacer. ¿Yes? Y eso es todo en este cuadrito. Ahora, exercise 2. Ejercicio número 2. You have to write sentences about what you can do or you can't do. Van a escribir dos oraciones sobre cosas que ustedes puedan hacer y dos oraciones sobre cosas que no puedan hacer. ¿Ok? Sorry. Cuatro oraciones en total. Cuatro oraciones. ¿Ok? Cuatro cosas que puedan hacer y cuatro que no puedan hacer. La idea es, for example, tenemos aquí un ejemplo. Dice, I can play the piano. Puedo tocar el piano. But I can't play the guitar. Pero no puedo tocar la guitarra. Si se dan cuenta, aquí usamos la palabrita pero. A ver, lo vamos a marcar para que la puedan ver. Tenemos pero. Este es este de aquí. Sorry. El but significa pero. Esta de aquí. But. Pero. Vamos a decir entonces, yo puedo hacer tal cosa, pero no puedo hacer otra cosa. For example, a ver. ¿Qué podemos decir? A ver. Yo voy a hacer un ejemplo. Yes? Like this. Diré. I can play, maybe I can play football. Voy a decir, yo puedo jugar fútbol, coma, but, pero, I can, no puedo, qué cosa no puedo hacer, but I can't play, maybe, play tenis. Ok, digo, yo puedo jugar fútbol, pero no puedo jugar tenis. ¿Yes? Entonces vamos a hacer cuatro oraciones así, diciendo que podemos hacer algo y que no podemos hacer otra cosa. A ver, voy a poner más bajito. Ahí está. Like this. I can play football, but I can play tennis. Ustedes podrán decir, yo puedo jugar, no sé, puedo jugar volei quizás, pero no puedo jugar fútbol. O al revés, yo puedo jugar fútbol, pero no puedo jugar tenis. Dirán, yo puedo cantar, pero no puedo bailar. O yo puedo bailar, pero no puedo cantar. Y así hacemos cuatro oraciones diciendo que podemos hacer algo, pero no podemos hacer otra cosa. Las actividades lo tienen también este, por ejemplo, jugar, cantar, bailar. Todas esas actividades, esos verbos, lo tienen en las hojitas de la semana pasada. La semana pasada les di unas hojitas donde habían acciones, actions, ¿yes? Igual también en las hojas de esa semana también les he mandado lo mismo. Y tienen ahí algunas oraciones, algunas acciones, sorry, con dibujitos para que se puedan guiar. Por ejemplo, cómo se dice read, cómo se dice escribir. Ahí lo tienen, nada más es cuestión de que los repasen y puedan completar sus oraciones. Entonces, otro ejemplo puede ser este. I can dance. Yo puedo bailar, but I can sing. Pero yo no puedo cantar. But I can sing. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos otro ejemplo. Ahí está. Yes. I can dance, but I can sing. Ustedes van a hacer lo mismo. Son cuatro oraciones. Ponen el but significa pero no puedo hacer algo. Ahí lo estoy poniendo por eso con un circulito para que lo puedan ver. Este but significa pero. Dice, yo puedo bailar, pero
no puedo cantar. Yo puedo jugar fútbol, pero no puedo jugar tenis. Y así ustedes hacen con cualquier oración, cualquier actividad, bailar, cantar, escribir, leer, tocar la guitarra, tocar el piano, o lo que sea. ¿Yes? A ver, vamos sobre. Exercise 3. Ejercicio número 3. Exercise 3. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Here we have a conversation. Tenemos una conversación. And you have to complete the conversation. Lo único que van a hacer es escribir, write, can or can't. Van a escribir can or can. ¿Ok? Aquí lo tienen en la parte de arribita. A ver, vamos a marcarlo para que puedan ver. Lo único que van a hacer es escribir can, a ver, esto, or, I'm sorry, can or can't. Solo vamos a escribir cualquiera de esas dos palabritas. For example, dice lo siguiente. Lees la conversación entre Daniel and Carl. Dice, Daniel, hi Carl, what's that? ¿Qué es eso? Carl le dice, it's my guitar. Es mi guitarra. Y hay una pregunta. Dice, hay un espacio y dice, you play the guitar. ¿Cómo hacemos las preguntas? ¿Cómo preguntamos si es que alguien puede o no puede hacer algo? ¿Qué palabrita usamos al inicio? ¿Recuerdan? A ver, lo vieron ahí ustedes en los ejercicios anteriores. ¿Cómo pregunta? Pregunto, can you play the guitar or can't you play the guitar? ¿Cómo se hacen las preguntas? A ver, ¿quién me da esta respuesta? Anybody, a volunteer, please. Sumi, ¿cómo hago una pregunta? ¿Cómo pregunto si es que pueden o no pueden hacer algo? Can you play the guitar? Very good, yes. Can you play the guitar? Excellent. Entonces lo único que van a hacer es coger su lápiz y van a escribir, can you play the guitar? ¿Puedes tocar la guitarra? Like this. Entonces nada más van a escribir al inicio, pondrán, ya saben, todas las preguntas hacemos, inician siempre acá con el can. Entonces preguntarán, can you play the guitar? Y ahora la respuesta dice, yes. I, si dice yes, ¿qué será? Yes, I can o yes, I can't. ¿Cuál de los dos? Si te preguntan con, si dices yes, significa que sí puedes. Entonces, ¿cómo digo que sí puedo? Entonces será yes, I can. Y ahí está. Y ya tienen la respuesta. Yes, I can. Y eso es todo. Hacen lo mismo para los demás. A ver, tenemos otra pregunta. Ya saben, ¿cómo empiezan las preguntas? ¿Cómo pregunto si alguien puede hacer algo? Usamos al inicio siempre can. Si dice yes, será can. Si dice no, será can't. Can't. Ok, entonces tenemos que completar esto de aquí, la conversación de conversation, usando can or can't. Nada más, solo una de esas dos palabras. A ver, si decimos que cuando dice no, significa que es una negación, ¿qué vamos a poner? Can or can't. A ver, number four. A ver, la número cuatro dice no. I, si dice no, está diciéndote que es una negación. ¿Y cuál es la negación? ¿El can o el can't? Dice no, I can't. Y así nada más. ¿Okay? Entonces, como es una negación, pondrás ahí. No, I can't. Y eso es todo. Dice, pero, but, I, pero yo, si primero dices, yo no puedo hacer esto, pero yo sí puedo hacer qué cosa. Entonces, but I can sing, pero yo sí puedo cantar, ahí está. But I can sing. ¿Ok? Si es que dice no, significa que no puede hacer. ¿Yes? Pero si es que no dice, es que sí puede. Entonces pondrán can. Si es que dice no, nada más le ponen can't. Can't. Con el apóstrofe y la T. ¿Yes? No está difícil. Ok. Exercise 4. Exercise 4. You have 5 sentences, tienen 5 oraciones, and you have to put in the correct order, put in the correct order. Van a ordenar las oraciones, ponerlo en el orden correcto. For example, tenemos, number one, dice, Spanish can speak I. ¿Cómo será la oración? A ver, primero tienen que ver si es una oración afirmativa, si es una oración negativa, o una oración interrogativa. A ver, no vemos ningún signo de interrogación, así que no es pregunta. No vemos tampoco un símbolo negativo. Entonces es una oración afirmativa. Entonces, ¿cómo será la oración? Empezamos a ordenar. Recuerden que siempre empezamos con el pronombre personal. En este caso dice el I. Eso será. ¿Cómo ordenamos la oración? Será
I, lo voy a poner a un costadito ya para que se pueda ver. Ordenamos la oración, será I, ¿qué sigue después del I? Can. Luego, ¿qué será? El verbo, ¿cuál es el verbo aquí? ¿Spanish or speak? I can speak Spanish. And that's all. Yo puedo hablar español. I can speak Spanish. Y eso es todo. Ya ordené mi oración. I can speak Spanish. ¿Ok? Entonces lo que van a hacer es lo mismo con las demás oraciones. Vamos a leer y ponerlas en orden. ¿Ok? Si es que tiene un verbo, ya sabes cómo va. Hay algunas que son respuestas cortas. Por ejemplo, number two dice, can I yes? Dice yes. Recuerden, ¿cómo es cuando dicen yes? El yes es una respuesta. Entonces decimos yes, coma, I can. Una respuesta corta. Yes, I can. Sí, yo puedo. Yes, I can. Ahí está. Yes, I can. Ahora sí, las demás ya las pueden hacer ustedes. Miren bien. ¿Qué va primero? Si dice I, si dice you, we, they, he, she, it. Luego va el can o el can't. Y luego el resto de la oración. Si es una pregunta, ya saben, si es una pregunta, al inicio va el can. Y es pregunta, nada más. Si no, no. Si es una pregunta, al inicio van a poner el can. Por ejemplo, el número 4 es una pregunta. Entonces, al inicio pondrán can. Y hacen lo mismo con las demás oraciones. We have 5 sentences. Tenemos 5 oraciones. Yes, entonces, she can sing. Very good. Ya ves, así de sencillo. She can't sing. Ella no puede cantar. Y ya está, ya completaste tu oración, Elisa. ¿Ves? Así nada más de fácil. Haces lo mismo con la 4 y con la 5. Nada más. Ponemos en orden, put in order, the sentence. ¿Ok? Ponemos en orden la oración. Vamos a la segunda hojita ahora sí. Segunda hojita. Tenemos esto. You have to write can or can't. En la segunda hojita van a escribir can or can't. Tenemos algunas oraciones. Son oraciones súper cortitas. Y van a poner... ¿Qué pueden o no pueden hacer los diferentes animales? Tenemos, for example, we have a bird, un ave, un pájaro. Can or can't sing? ¿Puede o no puede cantar un pajarito? Yes or no. Entonces, en este caso, ¿cómo será? Diré, a bird can, sorry, a bird can sing. Entonces yo escribo, un pájaro puede cantar. Can sing, ahí está. Number two dice, a dog, un perro, can or can't write, escribir. ¿Puede o no puede escribir un perro? Yes or no. Entonces pondrán can or can, ustedes pondrán si es que puede. Number three dice, a cat, fly, volar, un gato, ¿podrá volar o no podrá volar? Number four, a fish, un pez, can swim, ¿puede o no puede nadar? Number five, a frog. Un sapo, ¿puede o no puede saltar? Jump. Number six, a monkey, un mono. Run, correr, ¿podrá o no podrá correr un monito? Ahí lo ponen ustedes. Number seven, a rabbit, un conejo, ya saben. Read, leer, ¿podrá o no podrá leer? Y finalmente, number eight, a snake, una serpiente. Draw, dibujar, ¿podrá o no podrá dibujar una serpiente? Ahí ustedes van a escribir, can or can't, ok, solo eso, ponemos can or can't, si es que puede pondrán can, si no puede pondrán can't. Ok, el siguiente ejercicio lo que van a hacer es escribir qué cosas pueden hacer cada personaje que tienen acá en las imágenes. Pueden ver, tienen 1, 2, 3, 4, 5, tienen que hacer 5 oraciones, diciendo qué es lo que puede hacer cada una de estas personas, de estas imágenes. A ver, aquí tenemos, a ver. La primera ya está resuelta, dice, he can read a book. Él puede leer un libro. Si se dan cuenta, aquí al lado derecho tenemos un cuadrito con unos verbos. Tenemos el verbo write, escribir, el verbo sing, cantar, play, jugar, fly, volar, y el verbo eat, comer. Entonces, van a hacer oraciones usando esos 5 verbos y usando estas 5 imágenes. A ver, miren, ¿cuál es cada uno de ellos? Y pondrán, ella puede hacer esto,
él puede hacer aquello, ellos pueden hacer lo otro. Por ejemplo, en la número 2, ¿qué es lo que está haciendo la niña? ¿Qué es lo que puede hacer ella? Miren ahí, ¿qué es lo que está haciendo? Escribiendo. Entonces yo puedo decir, ella puede escribir. ¿Cómo decimos ella puede escribir? Entonces dice she, ya está el she. Completamos. She can, ella puede. Y escribir, ¿cómo se pone a escribir? Write. She can write. Y así nada más. ¿Ok? She can write. Si quieren hacerlo más grande la oración, genial. Pero con que escriban eso ya está bien. Hasta ahí. Si quieren, por ejemplo, decir, ella puede escribir quizás una novela. Yo digo una novela. Pues, she can write a novel. O un poema. A poem. ¿Ok? Yo voy a poner así. She can write a novel. Ustedes pueden poner, ella puede escribir un cuento. Ella puede escribir, no sé, un texto, puede escribir una oración, algo así. La número 2 tiene que decir, ella puede cantar. Número 3, así, van viendo cada uno de ellos y escriben las oraciones. Oraciones cortitas nada más para que no se confundan, pero si quieren hacerlo más extensas las oraciones, también está bien. Finalmente, en la última hojita, lo único que van a hacer en la última hojita, ok, pay attention, es circle the correct answer. Ok, van a marcar la respuesta correcta. Tenemos que encerrar en un circulito can or can't. Si se dan cuenta, tienen un dibujito para cada oración. Y van a poner si es que esa persona o ese animalito puede o no puede hacer la acción. Por ejemplo, dice, number one, Linda wear her mother's, ok, wear, no ha salido completa la oración, ok, her mother's flower, la ropa de su mamá. Linda can or can't wear. ¿Puede o no puede vestir, usar la ropa de su mamá? ¿Cuál será la respuesta? A ver, miremos la imagen. Ahí la vemos, está usando la ropa de mamá. Entonces será Linda can. Van a agarrar su lápiz o un color. Y vamos a cerrar cuál es lo correcto. Será Linda. I'm sorry. Linda can wear his mother. Number two dice bees, las abejas. Can or can fly. ¿Pueden o no pueden volar? Entonces ustedes van a encerrar. Si es que pueden, será can. Podemos decir can. Claro que sí pueden volar. Number three. Derek. Can or can go snowboarding. ¿Puede o no puede esquiar en la nieve? Yes or no. Number four. Charlie. ¿Puede o no puede saltar la cuerda? Alicia. ¿Puede o no puede actuar? The boy, el niño puede o no puede manejar, ahí lo tienen, miren la imagen. Y ahí tienen varias imágenes y nada más tienen que cerrar un circulito si es que puede o no puede hacer todas las actividades. ¿Yes? A ver, nuevamente explico cada una de las imágenes. Number one, aquí la de la niñita, empezamos de izquierda a derecha, ¿ya? Es, el verbo ahí es wear, vestir, usar una ropa, ¿ok? Number two. El verbo es fly, es volar. Number three, el verbo es snowboarding, go snowboarding, es ir a esquiar. Yes? Number four, el verbo es jump, saltar. Number five, el verbo es act, actuar. Donde está la niñita con el vestido lila. Number six, el verbo es drive. Es este el verbo manejar, conducir. Number seven, el verbo es read, leer, leer. Ustedes pondrán si es que puedo o no puedo hacer, mira la imagen. Numbers, ahí me perdí, 4, 5, 6. Eight, number eight, el verbo es run, correr, run. Donde está la niñita agachada, está en una maratón creo. Number nine, el verbo es row, es ahí como que, ¿cómo se dice esto? Remar, yes, remar. Number 10, el verbo es knit, ok, es ahí este, bordar, coser, yes. Number 11, fly, ¿dónde está el monito? Volar, el verbo es volar. Ustedes pondrán si es que puede o no puede hacer eso. A ver, no me están rayando la pantalla, please. A ver, vamos a borrar esto. Ok. Number 12. El verbo es count. Contar. ¿Dónde está la niña en la pizarra? 13. El verbo es
play, tocar un instrumento, en este caso, the drums, la batería. ¿Puede o no puede tocar la batería de la niña? Miren la imagen y lo completan. Number 14, el verbo es live. Ok, dice live, live under the water, vivir debajo del agua. 15, sing, cantar. Ay, Dios, me están escribiendo, sorry. Number 16, el verbo es cut, cortar, cut. 18, fly, nuevamente, volar. Number, ahí me perdí. No, 18, ahora sí, 18, es jump, saltar, ¿dónde está el sapito? Saltar. 19, speak, hablar, speak. Number 20, tenemos do magic, hacer magia, ¿dónde está la brujita? 21, watch the stars, ver las estrellas. 22, draw, dibujar. 23, dice, can, ahí creo que no sale el verbo, pero ahí era hacer una calabaza para Navidad. Dice, hacer una calabaza para Navidad. Do a pumpkin for Christmas. ¿Las calabazas serán para Navidad? Yes or no, podemos hacer calabazas en Navidad. Ahí lo pondrán. Number 24, write, escribir. And finally, number 25, dice, read the time, leer, o en este caso, ver la hora. ¿Ok? ¿Podemos ver o no leer la hora en el reloj? Yes or no. Y ahí lo completamos. Esas son todas las oraciones. Les estoy explicando todos los verbos. Finally, the last worksheet, la última hojita que tenemos, es esto. A board game. Tenemos un jueguito aquí. ¿Ok? Tenemos un jueguito. Lo que van a hacer, ya saben, creo que todos tienen su dadito. ¿Ok? Sacamos nuestro dadito y vamos a lanzar y vamos a jugar aquí. Mira, empezamos desde donde dice start. Start, aquí vamos a marcarlo. En donde está con rojo, start, significa empezar. Ahí van a empezar. Van a lanzar su dadito. Ok, everybody va a lanzar su dadito. Y les va a caer en cualquier ficha. Supongamos que les caiga, no sé, number 4, ¿ya? Vamos a suponer que les va a caer aquí, number 4. Voy a marcar. Pondrán su fichita donde dice number 4. Yo voy a poner acá. Ahí está mi fichita. Dice, hay una pregunta, dice, can you run? ¿Puedes correr? Yes or no. Entonces, si les cae ahí, ustedes van a tener que responder. Dirán, yes, I can. O si no pueden hacer, dirán, no, I can't. ¿Ok? Lanza nuevamente el dadito. Supongamos que le sale 3. Caminamos. 1, 2, 3. Llegamos acá. La pregunta dice, can you walk? ¿Puedes caminar? Yes or no. Si podemos caminar, entonces diremos, yes, I can. Seguimos. Supongamos que me sale 4. A ver, avanzamos. 1, 2, 3, 4. La pregunta dice, can you play tennis? ¿Puedes jugar tenis? Yes or no. Si su respuesta es sí, ¿ustedes qué van a decir? Ya saben, las respuestas ahí lo tenemos. Diremos, yes, I can. Lo voy a poner acá nuevamente para que lo vean. Si su respuesta es sí, pondrán, yes, I can. Y si su respuesta es no, dirán, no, I can't. Nada más. Lo que quiero que hagan es lo siguiente. Es que se graben jugando con esto de aquí. Un video cortito, nada más. No hagan un video tan largo para que lo puedan subir. O si no, me lo mandan por WhatsApp, ya saben, si es que no carga el video. Y van a jugar y decir si es que pueden o no pueden hacer cualquiera de las actividades que les salga aquí. Ya saben, tienen hasta el domingo. Ahí dice, a ver, jump, saltar, swim, nadar, run, correr, read, leer, climb, estrepar o escalar, walk, caminar, fly, volar, dance, reggaeton, bailar reggaeton, play tennis, jugar tennis, sing opera, cantar ópera, write, escribir nuevamente, dance tango, bailar tango. Y los verbos ahí están repitiendo. Nada más dirán, se graban jugando, muestran cuál es la pregunta y dirán, yes I can or no I can't. ¿Ok? Nada más eso, decir, yes I can or no I can. Sí puedo o no puedo hacer esto. Nada más. ¿Ok? Se graban el video, que no dure mucho, no dure más de un minuto. Unos cuantos segundos nada más. Y eso va a ser todo. Si les cae su fichita, les cae ya sea en la serpiente, en el snake o en las escaleras,
lo que van a hacer es seguir el camino que lleva la serpiente. Por ejemplo, a ver, miren. Si les cae, supongamos, number 3. Si les cae el número 3, miren, miren. Si les cae la serpiente les va a ayudar, les va a ayudar a avanzar. Por ejemplo, si les cae number 3, miren aquí, vamos a ponerlo. Aquí está. Si supongamos que su fichita les cayó en el 3, number 3, se dan cuenta que es una serpiente. La serpiente les va a ayudar a avanzar más rápido. Del 3 van a pasar hasta number 5. Se dan cuenta que hay una flechita, los va a ayudar a avanzar más rápido la serpiente, the snake. Pero si les cayera, for example, si les cayera en una escalerita, la escalera en vez de hacerlos avanzar los va a hacer retroceder. Miren, por ejemplo, si les cae en number... Me perdí. Ya. Number 17. Sorry, aquí está mezclado. Aquí está mezclado, ¿ya? Tienen que seguir el camino. Por ejemplo, si les cae 17, miren el número 17, la escalera ¿hacia dónde va? Hacia el número 7. Entonces la escalera le va a hacer retroceder. Pero, por ejemplo, en la número 15, si les cayera ahí, la escalera les va a ayudar a avanzar. Les ayuda a avanzar hasta el number 25, hasta el número 25. ¿Okay? Miren nada más ustedes cuál es el camino. ¿Ven las flechitas? ¿Pueden ver las flechitas? Las escaleras y las serpientes tienen flechitas. Algunos les va a ayudar a avanzar, pero otras les va a ayudar a retroceder. No les va a ayudar, por el contrario, les va a hacer retroceder. Nada más miramos bien la imagen. Por ejemplo, si les cae en 19, eso les va a ayudar a avanzar hasta 21, hasta el 21. Y así. Miramos bien la imagen y vemos si es que la serpiente o la escalera nos ayuda a avanzar o nos hace retroceder algunos casilleros. ¿Ok? Recuerden que la próxima semana, la próxima clase, tienen su examen bimestral. ¿Ok? Del bimestre. Porque hemos tenido un examen, bueno, una práctica calificada, pero de la unidad. Ahora ya va a ser examen bimestral. Hasta el tema del día de hoy, quiero que estudien, que practiquen, miren las clases pasadas, ahí todas están en el IRMI. Ingresen a cada uno, están ahí los videos. Si no, también en el canal de YouTube del colegio también lo van a poder ver. Ahí búsquenlos. O si no, nada más vean sus apuntes y practiquen, no está nada difícil. El examen va a ser por la plataforma LIRMI. Ya sea desde su computadora, desde su celular, ingresan a LIRMI y ahí va a ser su examen. Ya no va a ser por Zoom, solo por LIRMI. Ahí van a ingresar y ahí van a estar las preguntas, van a estar, ustedes van a tener que marcar, algunos escribir algunas cositas. Va a estar muy sencillo, va a estar más sencillo que escribir en hojita, ¿ya? A ver, Luana, tell me, Luana. Profesor. ¿Sí? ¿Cuándo va a ser el examen? No la próxima semana, el otro miércoles. Ah, ¿sí? Ok, ok. Ingresan al IRMI y ahí va a salir, voy a poner, va a decir examen bimestral de inglés. Ingresan, le dan clic y ahí va a estar su examen. Va a tener ahí un tiempo definido. ¿Yes? Entonces, ese día prenden su computadora, su celular. No busquen el lugar donde tenga mejor señal de internet para que puedan hacer su examen. Creo que el examen va a durar una hora u hora y media, no más. Ustedes ingresan y ahí va a salir un relojito. O un temporizador. Entonces ustedes van a tener que ir resolviendo los ejercicios. Cuando acabe el relojito es que ya se acabó el tiempo. Y yo voy a poder revisarles ahí su examen, ¿ya? Ya no van a hacerle un ojito, escribir así, ya no. Solo por la plataforma, más rápido, más fácil. ¿Ya? Listo. Ahora sí, eso ha sido todo por hoy. Voy a mandarles el video de esta clase y de la explicación. Lo voy a subir al IRMI más un ratito. ¿Sí? Me esperan quizás me demore un poquito, pero el día de hoy ya va a estar el video, ¿sí? Entonces mañana pueden volver a verlo, pasado mañana, sí. Y hasta el domingo me presentan su trabajo. A ver, Nathaniel me dijo...